Hoy vamos a adentrarnos en los misterios más fascinantes del universo, explorando los fenómenos más extraños que los astrónomos han observado en el vasto espacio. ¿Sabías que en el espacio se han observado señales de radio inexplicables provenientes de galaxias lejanas? Estos destellos de energía, conocidos como ráfagas rápidas de radio, duran apenas unos milisegundos, pero liberan tanta energía como el Sol en todo un día. A pesar de décadas de investigación, su origen sigue siendo un misterio. La astronomía es una de las ciencias más antiguas y fascinantes, nacida de la curiosidad humana por el cielo nocturno. Desde tiempos inmemoriales, nuestros ancestros miraron hacia arriba, maravillados por las estrellas y los planetas, y trataron de entender su naturaleza. Los primeros astrónomos, como los babilonios y los egipcios, realizaron observaciones detalladas de los movimientos celestiales, sentando las bases de lo que se convertiría en una búsqueda científica interminable. Uno de los primeros fenómenos extraños que capturó la atención de los antiguos fue la supernova de 1054, observada por astrónomos chinos y registrada en detalle. Este evento dejó tras de sí la nebulosa del Cangrejo, un objeto celestial que aún hoy sigue siendo estudiado por su extraordinaria luminosidad y estructura. Sin embargo, fue en el siglo XVII, con la invención del telescopio por Galileo Galilei, cuando la astronomía experimentó un salto gigantesco. Galileo observó manchas solares, las lunas de Júpiter y las fases de Venus, revelando un universo mucho más dinámico y complejo de lo que se había imaginado. Con el avance de la tecnología, la capacidad de los astrónomos para detectar y estudiar fenómenos extraños ha evolucionado drásticamente. En el siglo XX, la invención del radiotelescopio permitió a los científicos escuchar el cosmos, descubriendo señales de radio provenientes de estrellas y galaxias. Fue así como, en 1967, Jocelyn Bell Burnell detectó las primeras pulsaciones regulares de una fuente celeste, descubriendo los púlsares, estrellas de neutrones que emiten radiación en intervalos precisos. Este descubrimiento no solo sorprendió a la comunidad científica, sino que también abrió una nueva ventana para estudiar el universo. En décadas recientes, el telescopio espacial Hubble ha permitido a los astrónomos observar fenómenos con una claridad sin precedentes. Hemos visto galaxias en colisión, agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias y exoplanetas orbitando estrellas lejanas. Estos avances tecnológicos han permitido descubrir fenómenos aún más extraños, como las ráfagas rápidas de radio, FRB, y las ondas gravitacionales, predichas por Einstein y finalmente detectadas en 2015. Es crucial distinguir estos fenómenos extraños de otros eventos astronómicos bien entendidos. Por ejemplo, mientras que las supernovas son explosiones de estrellas moribundas que conocemos bien, las ráfagas rápidas de radio son explosiones de energía de origen desconocido y breve duración. Los púlsares, aunque emiten señales regulares y predecibles, son remanentes de estrellas que han explotado, a diferencia de los agujeros negros, que son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. La detección y el estudio de estos fenómenos requieren tecnologías avanzadas y métodos innovadores. Los agujeros negros se detectan indirectamente observando los efectos de su gravedad en la materia circundante, como el gas y las estrellas cercanas. Por ejemplo, cuando un agujero negro consume material de una estrella compañera, este material se calienta y emite rayos X, que pueden ser detectados por telescopios espaciales como el Chandra X-ray Observatory. Los púlsares se detectan mediante radiotelescopios, que captan los pulsos de radio emitidos regularmente por estas estrellas de neutrones. Estos pulsos son extremadamente precisos, lo que permite a los astrónomos utilizarlos como relojes cósmicos para estudiar diversos fenómenos astrofísicos. Para detectar ondas gravitacionales, los científicos utilizan interferómetros láser, como los de LIGO y VIRGO. Estos instrumentos pueden medir las diminutas distorsiones en el espacio-tiempo causadas por eventos catastróficos, como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. La detección de ondas gravitacionales ha abierto una nueva ventana al universo, permitiendo observar fenómenos que no se pueden ver con luz visible o cualquier otra forma de radiación electromagnética. La observación y el estudio de estos fenómenos están influenciados por diversas condiciones. La distancia es un factor crítico. Muchos de estos eventos ocurren a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia, lo que los hace difíciles de detectar y estudiar. La interferencia cósmica, como la emisión de radio de otras fuentes y el ruido de fondo cósmico, también puede complicar las observaciones. Además,
la atmósfera terrestre puede interferir con las observaciones astronómicas, distorsionando las señales que llegan a los telescopios terrestres. Por esta razón, muchos de los telescopios más importantes, como el Hubble y los observatorios de rayos X, se colocan en el espacio, donde pueden operar sin las distorsiones atmosféricas. El universo es un vasto laboratorio lleno de fenómenos extraños y misteriosos que desafían nuestra comprensión de la física y la cosmología. Eventos de alta energía. Estos incluyen explosiones y emisiones de energía increíblemente intensas que ocurren en el espacio. Las supernovas, por ejemplo, son explosiones estelares que pueden brillar más que galaxias enteras durante un breve periodo. Las ráfagas rápidas de radio, FRB, también caen en esta categoría. Son destellos de energía de alta frecuencia que duran solo unos milisegundos pero emiten tanta energía como el Sol en un día completo. Fenómenos gravitacionales. Estos fenómenos están dominados por las fuerzas de la gravedad extrema. Los agujeros negros, especialmente los supermasivos ubicados en el centro de las galaxias, son ejemplos prominentes. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A asterisco, tiene una masa equivalente a millones de soles y juega un papel crucial en la dinámica de nuestra galaxia. Señales inexplicables. Estas incluyen fenómenos que aún no tienen una explicación científica clara. Uno de los mayores enigmas actuales es el origen exacto de las ráfagas rápidas de radio, FRB. Estas explosiones de energía de alta frecuencia, que duran solo unos milisegundos, fueron detectadas por primera vez en 2007. Desde entonces, los astrónomos han observado múltiples FRB provenientes de diferentes partes del universo. Sin embargo, el mecanismo que genera estas ráfagas sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que podrían ser producidas por magnetares, una clase de estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente fuertes. Otras hipótesis incluyen la posibilidad de colisiones entre estrellas de neutrones o incluso señales tecnológicas de civilizaciones avanzadas. La detección de FRB repetitivas añade otra capa de complejidad, ya que su comportamiento no se ajusta completamente a ninguna teoría actual. Otro misterio es el de las señales de radio inexplicables, como la famosa WOW Signal, detectada en 1977. Esta señal fue captada por el radiotelescopio Big Ear en Ohio y destacó por su intensidad y su aparente origen interestelar. Aunque la señal nunca se ha repetido, su singularidad ha llevado a especulaciones sobre su origen, incluida la posibilidad de ser un mensaje de una civilización extraterrestre. A pesar de numerosos intentos de encontrar una explicación natural, la WOW Signal sigue siendo un enigma sin resolver. Las investigaciones en astronomía no solo han revelado misterios, sino también datos sorprendentes y fascinantes. Por ejemplo, se ha descubierto que algunas estrellas tienen megaestructuras a su alrededor, conocidas como esferas de Dyson, teorizadas por el físico Freeman Dyson. Estas estructuras hipotéticas podrían ser construidas por civilizaciones avanzadas para aprovechar la energía de su estrella madre. Aunque no hay pruebas concluyentes de tales megaestructuras, las fluctuaciones inexplicables en el brillo de algunas estrellas han llevado a especular sobre su existencia. Otra curiosidad intrigante es la existencia de exoplanetas en sistemas estelares binarios, donde dos estrellas orbitan entre sí. Estos planetas, conocidos como Tatooines, en honor al planeta ficticio de Star Wars, desafían nuestras expectativas sobre la formación y estabilidad de los sistemas planetarios. El descubrimiento de exoplanetas en zonas habitables de estos sistemas binarios abre la posibilidad de encontrar vida en entornos muy diferentes a los de nuestro sistema solar. Si te gustó mi video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video.